Quiero que escuche a Turull, que dice, íbamos a votar no, pero el PSOE fue cediendo y cediendo hasta el último minuto. Porque es que ni siquiera se lo cree, Junts, siquiera se cree que estén consiguiendo todo esto, porque es que lógicamente solo se lo pueden conseguir con una persona que está enferma con el poder. Vamos a escucharlo. Que no, pel fons i per les formes, i evidentment el fons va canviar molt tot el que nosaltres vàrem acordar. Nosaltres, fins a la intervenció mateix de Míriam Nogueras, els hi vam dir, escolti, nosaltres així, d'aquesta manera i amb aquest contingut, això no ho podem votar de cap manera. El PSOE va anar cedint, va anar cedint, va anar cedint, va ser, de veritat, fins allò gairebé a l'últim minut, a l'últim segon, vam fer una valoració i vam dir, home, del que podem obtenir. Pues ahí tenemos las declaraciones de Turull. Claro, si es que le dicen que no, y va dando, y va dando. O sea... es que está ocurriendo una cosa. Mire, por tener un poco de memoria reciente, bueno, no tan reciente, cuando los nacionalistas elaboraron el Estatuto de Cataluña, el famoso Estatuto, que luego el tribunal, bueno, declaró inconstitucional unas poquitas cosas. Los propios nacionalistas decían en privado que ellos habían aprobado un estatuto para que no se aprobara, es decir, que no se pensaban que Zapatero iba a aprobar esto. Y lo mismo ha pasado con Sánchez, lo está explicando usted, pero es que es sorprendente. Es decir, los nacionalistas tenían una postura tan fuerte, tan de extremos, los independentistas, los golpistas de Junts, que tenían claro que el gobierno iba a decir que no. Entonces iban a llevar un poco, iban a obligar a volver a aprobar decretos, iban a obligar a empezar desde el principio. Eso era su plan. O sea, con lo que no contaban verdaderamente es con que un irresponsable, un tipo sin ningún escrúpulo, ¿no? Sin ningún límite moral y, en fin, lo cual le da, como decía hace poco Santiago Abascal, le da una ventaja competitiva. No contaban con que Sánchez iba a ceder cosas absolutamente salvajes e indiscutibles. Mire, lo de la amnistía es una barbaridad, y no lo vamos a discutir ahora aquí. Pero las competencias en inmigración son competencias exclusivas del Estado, aparte de las exclusivas del Estado en la Constitución, ¿verdad? Aparte de que están alucinando, deben estar alucinando en la Unión Europea, como usted dice. Es que ya en 10 minutos, en media hora, tenemos un presidente que puede vender la nación, que puede vender lo que sea. Es que, claro, aquí la clave, porque esto nos lleva a un conflicto civil, que claro, no tiene límites. Claro, lo que pasa es que a mí me preocupa cuál va a ser la actitud de nuestros líderes. Y cuando hablo de líderes, me refiero desde luego a los líderes políticos, pero también a los líderes sociales. Es decir, estamos en un desmontaje de los derechos y libertades de la Constitución, por una parte, y de algo mucho más importante, que es de la propia nación española, de su unidad y de la libertad de todos los españoles. Entonces, todos los líderes sociales deben de ejercer una resistencia pacífica, pero firme, ¿verdad? Entonces, bueno, usted habla de conflicto civil. A mí no me gusta hablar de conflicto civil porque, bueno, pues porque puede tener... No, yo no digo conflicto. Digo que, lógicamente, este señor, si no tiene ningún límite ni legal ni la Constitución, yo no quiero, Dios me libre, pero es que nos va a llevar directamente. Sí, sí. Es decir, si se pueden hacer estas cosas, o sea, ¿quién nos dice que sus socios o él mismo... va a llegar un momento en que pida la comisión de delitos más graves de los que le están pidiendo? Porque es que yo lo que sostengo, don Jesús, es que lo que está cometiendo el gobierno de la nación son delitos. Está cometiendo prevaricaciones en el mejor de los casos, pero está cometiendo graves delitos. Entonces, en fin, puede desde luego... O sea, ¿cuánto va de estas barbaridades a, por ejemplo, ilegalizar entidades porque molesten, o a meter en la cárcel a políticos o a líderes sociales porque se opongan a los planes del gobierno? Es que está verdaderamente dando un golpe de Estado y con un discurso que usted, que lo ha seguido, porque usted ha seguido esa actualidad y la conoce mucho mejor que yo, pero es que la dinámica en Venezuela, en aquella Venezuela de
no sé si, bueno, pues recordará usted en aquella Venezuela del referéndum revocatorio previa a la promoción del referéndum revocatorio, la dinámica en muchos casos era muy parecida, era muy, muy, muy parecida a lo que se está sucediendo ahora. Es verdad que en España, a diferencia, por ejemplo, del año 36 o a diferencia de Venezuela, bueno, pues sigue habiendo una clase media que amortigua, digamos, ciertas tensiones y ciertos enfrentamientos, pero verdaderamente está destrozando todas las garantías jurídicas y sí, va a llegar un momento en que no quede más remedio que una resistencia, yo no digo, desde luego no violenta, pero una resistencia con todas las de la ley, es decir, ocupando la calle e impidiendo físicamente lo que está siendo un golpe de Estado. Uh-huh.